La vejez yo creo que es un periodo muy largo de la vida, ¿no? Tiene un recorrido que va desde los 65 años por convenio, digamos, y hoy la esperanza de vida está por encima de los 85 años. No es lo mismo una persona anciana de 65 a 70 años, lo que llamamos viejos jóvenes, a lo que son los viejos de 85 años, lo que se llamaba antes la tercera o la cuarta edad, ¿no? El número de enfermedades que aparecen después de los 80 años y las limitaciones funcionales que tienen son mucho mayores. Y en cuanto al grado de conciencia, yo siempre entiendo que los viejos tenemos una cierta anosognosia, un cierto desconocimiento de nuestra vejez. Siempre pensamos que somos más jóvenes de lo que en realidad somos. Tenemos en nuestra memoria, de alguna forma, nuestro esquema corporal de joven y pensamos que aún podemos correr o podemos movernos o podemos pensar o tener la fluidez verbal que teníamos con 40 o 50 años. Y tenemos un grado de conciencia, yo digo, escaso siempre de nuestra vejez. Pero es verdad que la sociedad sí tiene que tener presente estos dos aspectos, tanto el biológico como el cultural, ¿no? Bueno, sí, me estaba recordando cuando comentabas esto de nuestra nosognosia en relación a la conciencia de la vejez, porque en una entrevista que me tocó hacer a un excelente geriatra y le decía, ¿qué es la vejez para ti? ¿Cómo se te representa? ¿No? Y él decía, ¿no? Y tenía en ese momento unos 70 años, y decía, la vejez es alguien que tiene 20 años más que yo. Y yo creo que eso es una imagen bastante clara, porque no somos conscientes de, digamos, totalmente de nuestra situación de envejecimiento, por un lado, pero por otro lado yo creo que también es muy importante el que la sociedad tenga clara que vivir muchos años es un éxito de su sociedad, que además no todos los países ni todo el mundo puede disfrutar de ese éxito, nosotros somos privilegiados en eso y que por lo tanto digamos que la vejez es una situación deseable a pesar de todo, ¿no? Y a pesar de estar tan identificada con lo indeseable, es bien deseable, ¿no? Todo el mundo quiere vivir muchos años, eso sí, quiere vivir muchos años en buenas condiciones, claro. Y ahí está el gran reto. Bueno, yo creo que quizás por los años que ya tengo también me toca rebelarme un poco con ante ese planteamiento de vejez pérdida. Me estaba acordando de una frase de Einstein que no sé si puedo reproducir exactamente, pero que decía algo así como, vivimos tiempos difíciles, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y yo creo que en esto de la pérdida hay grandes prejuicios y estereotipos. Yo creo que no todo en la vejez es una pérdida. Evidentemente, el cuerpo te acompaña poco, es decir, que el cuerpo, a pesar de que hoy lo cuidamos y muy bien, aún así, pues evidentemente los años pasan esa factura, ¿no?, del envejecimiento. La mente te acompaña de otra forma, pero bueno, yo me gustaría ahí reivindicar también todo lo que se ha hecho en las etapas consideradas como vejez de la vida por tantísimas personas, ¿no? Yo creo que es una etapa en la que el criterio funciona maravillosamente, la visión, la experiencia tiene importancia, aunque vivimos en una sociedad donde la experiencia es, digamos, tiene mucha menos importancia que la tuvo en otros momentos, porque no garantiza el sistema de producción. Antes sí garantizaba el sistema de producción, ahora no. Entonces, bueno, creo que hay muchas matizaciones, pero desde luego asociar vejez solamente a pérdida me parece que es afianzar un estereotipo negativo que no veo muy claramente. Yo me alegro de que tengas esta visión optimista, ¿no? Y probablemente yo tengo una visión sesgada porque veo pacientes, claro, neurológicos, claro, que ancianos que sufren pérdidas. Pero también me gustaría decir que participo de una actividad de deporte que es el golf, y cuando yo voy al club de golf un día normal y veo una cantidad de ancianos impresionantes jugando al golf, digo, pues eso no es tanto pérdida como veo yo después en las consultas, ¿no? Exacto. Digo,
Quiero decir, el cerebro, a medida que uno envejece, pierde velocidad, y esto es una realidad, ¿no? Y nuestros tiempos de reacción son más largos, tenemos menos evocación verbal, probablemente utilizamos estrategias diferentes para llegar a las mismas soluciones que hacíamos anteriormente, y a cambio ganamos experiencia. Es verdad que la experiencia, yo creo que es algo muy importante en la vida de una persona, y hoy, por ejemplo, pues estoy muy satisfecho con mi edad y no me siento en falta de tener pues la agilidad memorística que tenía probablemente con 25 años. Es decir, no, esto no lo he hecho en falta demasiado, ¿no? Y me preocupa mucho, y yo creo que eso es un tema muy importante, y es que el cerebro probablemente es el asiento de enfermedades neurológicas que ocurren en la vejez, pero que 20 años antes empiezan a tener ya síntomas sutiles prodrómicos, ¿no? Y esto en este momento está ya en fase de poder ser diagnosticado. Es decir, mucha gente cuando empieza a notar pérdida de memoria puede ir perfectamente a que le hagan un estudio de líquido con marcadores o un estudio de una tomografía de emisión de positrones con un PET-PIP y decir, pues yo tengo una enfermedad de Alzheimer que desarrollaré en 20 o en 30 años. Y esto es algo que es, por un lado, preocupante por el hecho de lo que significa conocer de antemano que uno va a sufrir esta enfermedad, pero por otro lado también ilusionante. Y desde el punto de vista terapéutico, la posibilidad de que haya medidas terapéuticas que retrasen o eviten la aparición de esta enfermedad durante el tiempo de vida. Yo creo que eso es un tema. Sin duda, yo creo que ahí tenemos todavía un campo amplio de generación de conocimiento. Quizás hay una reticencia mayor a saber cuando no hay salida al saber, ¿no? Cuando no hay respuesta al conocimiento. Igual no hay salida ahora, pero puede haber exacto, dentro de unos años. Pero la va a haber enseguida. Y luego quizás otro aspecto que no hemos comentado y que me parece que cada vez es más interesante y del que veo que avanza bastante investigación es esto que llamamos la resiliencia, ¿no? Yo creo que la resiliencia como capacidad de afrontamiento de dificultades y de superación es una, digamos que es un área que la edad te ayuda a desarrollar, ¿no? Porque evidentemente has tenido que afrontar situaciones complejas, difíciles en todos los ámbitos y esto creo que también es, digamos, un área a fortalecer porque nos puede ayudar a envejecer mejor. Probablemente es una de las virtudes de la gente que hace un envejecimiento saludable. Exacto, ¿no? Exacto. Yo creo que eso es así. Yo entiendo que el cambio probablemente venga por el porcentaje que va aumentando de la población mayor, ¿no? Cada vez probablemente tendrá más influencia desde el punto de vista económico y no solo económico, sino también en votos y en toma de decisiones y en importancia dentro de la sociedad. Esto es una realidad. A mayor número, mayor porcentaje, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que en este momento ya hay una expectativa, quizás a lo mejor excesiva, ¿no? Sobre todo este mundo que se denomina la silver economy, ¿no? Que es, digamos, que todo el mercado que puede surgir en torno a la vejez. Me estaba acordando ahora de la ley de adaptación al envejecimiento que recientemente ha aprobado Francia hace un año largo, ¿no? Donde ahí en la exposición de motivos dice que la vejez, así en término global, va a ser la primera fuente de empleo no deslocalizado en ese país en los próximos 20 años. Claro, esto es interesante, ¿no? Quiero decir que es otra mirada que de alguna manera equilibra esta conciencia tan extendida de vejez igual a carga social, ¿no? Eso por una parte, pero por otra parte también está todo ese mundo que es invisible además y que tiene que ver con el trabajo no remunerado, ¿no? Yo creo que las personas mayores jubiladas ejercen montones de tareas que se engloban ahí, ¿no? En eso que se llama el trabajo no monetarizado, que se traduce en tareas de transferencia de cuidados, transferencias económicas, transferencias de apoyos. Solamente recordemos tan recientemente nuestra crisis en la que el 20% de los hogares en España han sido mantenidos por una pensión, hogares multigeneracionales. Me ha gustado el comentario que haces y
Y yo entiendo que los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, personas ancianas son una de las principales fuentes de empleo. Totalmente. ¿No? Es decir, yo creo que esto cambiará también la impresión que tiene la población normal sobre la ancianidad como una fuente de empleo importante, ¿no? Totalmente. De empleo y de riqueza. De riqueza. De generación de productos, de tecnologías, de productos especiales para mayores, todo ese tipo de cosas. Y también yo creo que la población se tiene que acostumbrar a pensar que cuando invierten en vejez, invierten en ellos mismos dentro de unos años. Exactamente. ¿No? Yo creo que esto es una perspectiva que a la gente se le olvida. Es una perspectiva práctica, sobre todo. Muy, muy práctica y útil, ¿no? Bueno, yo creo que en este momento hablar de cuidados, que es fundamentalmente de lo que parece que estamos hablando, requiere una mirada mucho más amplia que la mirada exclusivamente familiar. Yo creo que ya sabemos que los cuidados en este momento pueden durar en torno a 10, 12 años de una persona, que además tiene una intensidad enorme, en tiempo y también en especialización, ¿no? Digamos, en el tipo de cuidados que es necesario realizar hacia una persona que los necesita. En ese sentido, yo creo que no podemos hablar de Estado familias. Nuestro modelo, además, en este momento es Estado más familias, más aportación voluntaria, más iniciativa privada, más todo, ¿no? Digamos que el cuidado hoy puede realmente dirigir y puede condicionar totalmente la vida de las personas. Por lo tanto, yo no me atrevería a calificar de egoístas a las familias. Evidentemente, las familias tienen historias privadas que desconocemos desde el análisis más profesional, pero lo que está claro es que en este momento el cuidado necesita la aportación del sistema público, la aportación familiar y la aportación de la sociedad en general, ¿no? Y además, el sistema de protección social tiene obligación sobre la ciudadanía en relación a los cuidados. Yo creo que nadie hoy se planteará, cuando alguien va al especialista, cuando va a tu consulta, si su declaración de renta es superior al siguiente paciente que va a venir, porque es un derecho, ¿no? El caso de los cuidados es un derecho también, mucho más imperfecto, pero sí está reconocido como un derecho subjetivo pleno. Es decir, que el sistema de protección social tiene que hacer frente a una situación de cuidados que ha tomado una dimensión completamente diferente a la de hace 15 o 20 años. En términos generales estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que dices, y creo efectivamente que el cuidado del anciano es un proceso desde el punto de vista económico muy caro, desde el punto de vista de consumo emocional muy largo, y esto se nota muchísimo cuando a veces durante 10, 12 o 15 años una persona demenciada sobrevive con cuidados que a veces uno se plantea, bueno, ¿y esto tiene sentido o no tiene sentido? Yo tengo que aquí hacer un pequeño paréntesis para decir que a mí me sorprende cuando yo pregunto, ¿la calidad de vida de esta persona crees que es buena, que merece la pena vivir así? La mayoría de la gente dice que sí. Entonces, gente con enfermedad de Alzheimer relativamente avanzada, la familia entiende que es una vida con calidad, con cierta calidad, pero también hay algo que veo que es muy difícil de evitar, y es que los bienes que ha ganado una persona, es muy difícil que los hijos, que los que vayan a ser herederos, se desprenden de ellas con generosidad. Dice, bueno, lo ha ganado ella, ha sido para tener una vejez feliz, ahora estamos en la vejez, ahora es cuando hay que gastarlo, y les cuesta muchísimo invertir en esto. Les cuesta, o sea, como que necesitan ahorrar, seguir ahorrando en una fase de la vida que lo que hay que hacer es gastar, ¿no? Y me sorprende, la verdad. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Es más, yo creo, y estaba recordando las aportaciones que hicimos a la Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo 2015-2020, yo ahí digamos, he puesto un énfasis especial en todo lo que tiene que ver con orientaciones de intervención y consejo hacia las personas cuando envejecen.
Entonces yo creo que todavía vivimos con esta idea de que el patrimonio que hemos construido con bastante esfuerzo a lo largo de los años es de los que vienen después. Y claro, esto se enfrenta con las situaciones de dependencia. Y es triste cuando ves a personas que pueden perfectamente financiar con su patrimonio, con su dinero, los cuidados, y no lo están haciendo, y a veces las familias tampoco animan a ello, y están teniendo una calidad de vida, deficiente, regular, cuando podrían tener una calidad de vida dentro de su enfermedad, pues, hombre, de la mejor manera, ¿no?, posible. Todo ello sin negar, insisto, la obligación que tiene el Estado como contribuyentes, además, con sus ciudadanos. Porque, claro, los cuidados en este momento es una responsabilidad social, personal y de los poderes públicos también, ¿no? Pero eso sí, esto que comentas me parece importantísimo. Siempre pensamos que lo nuestro tiene que ser siempre para nuestros hijos. A veces lo nuestro tiene que ser para nosotros. Casi desafortunadamente, la verdad, pero tiene que ser así. Yo creo que muchas veces no se asume ni cuando llegas a ser viejo, ¿no? A veces no se asume, no es fácil asumirlo. Pero es verdad que uno tiene que estar pensando cuando es joven en que un día va a ser viejo y que es importante para tener calidad de vida en la vida adulta y en la vejez cuidarse desde siempre, desde juventud. La gente que ingiere tóxicos, alcohol, tabaco, otras sustancias nocivas, que tiene mal cuidado de la alimentación y engorda de una forma desproporcionada, la gente que no controla los factores de riesgo vascular, la hipertensión, si es diabético, la diabetes, el sedentarismo, el ejercicio físico como algo importante, el ejercicio intelectual en forma de lectura, de escritura, de reflexión, la actividad social. Yo creo que la actividad social es muy importante para cuidarse, ¿no? El tener amigos o participar en actividades colectivas, desde cantar en coros a ir a ONGs o a la parroquia, como digo yo, que creo que son sitios habituales de nuestras personas mayores, ¿no? Yo creo que todo eso es importante hacerlo desde la juventud para llegar a tener una vejez saludable. Y eso hay que insistir en que la gente joven empiece a prepararse ya desde ya. Sin ninguna duda. Desde luego yo creo que efectivamente no pensamos en la vejez. Hombre, creo que no pensamos en la vejez porque la vejez tiene mala prensa. Y esto creo que ahí también es necesario invertir, ¿no? La inversión en prevención y en hábitos, por ejemplo, yo creo que tiene que de alguna manera transmitir una imagen de la vejez ajustada a la realidad, ¿eh? No ni ensalzar ni minimizar o demonizar, que en el fondo, pues lo que hemos estado comentando antes, o sea, asociar la vejez con pérdida, con enfermedad, con tristeza, con cuidados y con gasto, pues claro, nadie quiere apuntarse a esa tribu. Evidentemente, tenemos que prepararnos desde la infancia para envejecer bien, pero también la sociedad tiene que aceptar el envejecimiento como una etapa de la vida en la que hay pérdidas, pero en la que también hay muchas riquezas, ¿no? Algo que me sorprende a mí es la facilidad y la alegría con la que la gente se jubila. Yo entiendo que el trabajo para mucha gente debe haber sido una carga muy importante, sí, porque está deseando jubilarse, sí, y dejan el trabajo con una alegría y pasan a disponer, sí, de su tiempo libre, cosa que yo creo, ¿no? Yo en este momento estoy en mi última fase de época laboral y la verdad es que, pues dices, pues en el hospital yo termino en agosto y me cortan el paso y dejo de poder actuar como médico en el hospital. En la universidad ya veremos, puedo pasar a una situación de catedrático, sí, emérito, que es una situación con, vamos a decir, con pocas responsabilidades laborales. Pero veo que a la gente no le preocupa demasiado, y a mí sí me preocupa decir, bueno, ¿qué hago con toda mi riqueza profesional y mi experiencia de aquí en adelante? ¿Cómo puedo plasmarla en algo que siga siendo útil a la sociedad, ¿no? Y eso, pues es algo que yo creo que en general se tiende a descuidar para mucha gente, corta
y no les importa nada el dejar su actividad profesional para siempre, ¿no? Bueno, yo no sé si no les importa nada o realmente se incorporan una vez más a esta especie de carro, ¿no?, en el que la jubilación es solo liberación y por lo tanto después viene el júbilo, ¿no?, de, como su propio nombre indica. Claro, en este momento estamos viendo a miles y miles de personas que tienen muchísimo que aportar y que no tienen un cauce, ¿eh? Estamos en las mismas, yo también estoy en esa situación prácticamente, ¿no? Entonces, claro, es una pena, ¿no?, porque has ido acumulando un montón de conocimiento y de criterio y de pronto eso ya no se comparte, no se ofrece, no tiene valor, ¿no? Claro, esto, fíjate lo importante que es en relación a los estereotipos de la vejez, ¿eh? Buscaremos formas de, sí, de utilizarlas. Si no, nos van a venir a veces dadas, seguramente. Bueno, yo creo que cada vez hay mayor evidencia sobre la importancia de la actitud ante la vida, ¿no? Cuando digamos que se puso tan de moda, ¿no?, el paradigma de envejecimiento activo difundido por la Organización Mundial de la Salud hace, a fin de cuentas, no tanto, no llega a 20 años, pues yo creo que se intentó evidenciar cómo determinadas actitudes o posiciones de personalidades también en la vida pueden de alguna manera alargar la vida, pero sobre todo pueden ofrecer una vejez mejor, ¿no? Y una de ellas es esta, ¿no? Es la actitud positiva. Y hay otra que creo que es tan importante como esa, que es la que llamamos el compromiso con la vida, ¿no? El compromiso con la vida parece que cada vez hay mayor evidencia de que es un buen indicador de longevidad, pero quizás el sabio en esto eres tú. No, yo hay una cosa que lo valoro de una forma un poco diferente quizá, ¿no? Digo, cuando veo la apatía, la falta de ilusión, la falta de interés, la falta de iniciativa de algunas personas, siempre pienso, esto es un síntoma. Esto es un síntoma de una alteración frontal que va a desembocar dentro de unos años en una demencia con cuerpos de Lewy, en una enfermedad de Alzheimer o en una encefalopatía vascular. Y eso casi nunca te equivocas. Y eso es muy frecuente, que estas personas mayores con apatía, que ya tienen un deterioro cognitivo importante, a las familias, si son varones, no les llama demasiado la atención, pero si son mujeres sí, porque dejan de poder seguir haciendo las labores de casa con eficacia y con eficiencia, ¿no? Con lo cual yo siempre creo que esto es un síntoma. Entonces, cuando veo a la gente que mantiene la ilusión, que mantiene la iniciativa, que sigue siendo curioso intelectual y quiere seguir aprendiendo, y del aprendizaje, yo siempre digo, el aprender es un placer, pues digo, este tiene el lóbulo frontal intacto, ese sigue teniendo. Pero es verdad que dentro de la población normal también hay personas que son más curiosas desde el punto de vista intelectual, que tienen más ilusión por las cosas, y estas personas simplemente yo sí creo que tienen ventajas a la hora de envejecer más saludable que las personas que no son así, ¿no? Sin duda. Un neurólogo, amigo y profesor, Lluís Barraquer Bordas, hizo la tesis doctoral, yo creo que aproximadamente el año 65, dirigida por el profesor Julián de Ajuria Guerra, sobre las apraxias constructivas en los enfermos con demencia que llegaban a tener una fase regresiva similar a la que el niño había adquirido desde el punto de vista evolutivo. Ellos lo hacían en un sentido inverso. La verdad es que era atractiva la hipótesis, pero yo creo que no es real en muchas ocasiones. Es decir, ahora cuando vemos cómo se desintegran los pacientes, sus aspectos motores o sus aspectos cognitivos, muchas veces yo creo que no tiene ninguna semejanza con el niño. Yo siempre digo, si comparas un anciano demenciado, torpe, con dificultad para moverse, triste, con un niño móvil, ágil, cómo va adquiriendo las cosas,
cuesta entender la relación que hay entre unos y otros, ¿no? Pero es verdad que hay aspectos de la regresión personal que sí tienen cierta semejanza, de alguna forma, con la vuelta a inicio, ¿no? Es decir, pues la desinhibición a veces que hay desde el punto de vista de control, el niño pierde el control exactamente como pierde el control, o por ejemplo cosas tan curiosas como lo que llamamos risa y llanto espasmódico, es decir, un anciano puede, con un síndrome pseudobulbar, a veces puede pasar de la risa al llanto de una forma similar a lo que lo hacen los niños por falta del control aún de la musculatura facial que controla la emoción, ¿no? Y, es, y hay algunas cosas que son curiosas y que pueden ocurrir así. Pero en general yo diría que esto es un símil un poco artificial, ¿no? Artificioso. Yo iría un poco más allá, ¿sabes? Porque creo que con independencia de las constataciones que se hagan en el ámbito de la enfermedad, en el ámbito patológico, yo creo que asociar vejez a infancia es una tendencia peligrosa, por no decir muy peligrosa, ¿no? De hecho, la infantilización de las personas mayores está considerada dentro de la clasificación de malos tratos de la Organización Mundial de la Salud como una situación de maltrato. Pero sí creo que es importante insistir de manera clara que los mayores no son como niños. Los mayores son personas que tienen una historia detrás y que, de alguna manera, esa historia continúa a lo largo de toda su vida hasta que mueren, a no ser que aparezca determinada enfermedad. Entonces, ahí estamos hablando de personas enfermas. Pero personas no enfermas, nada que ver infancia con vejez, no asociamos, porque además normalmente esa conducta que está muy observada de infantilizar a una persona mayor detrás lleva un trato inadecuado, porque como es un niño, yo ya de alguna manera mando sobre él, ya puedo tomar decisiones sobre esta persona cuando en principio no tengo ningún derecho a tomar decisiones. Esto lo vemos en conductas cotidianas cada día. Ahí sí que puedo decir desde la observación que es impresionante, ¿no? Impresionante. Esto genera, va construyendo un trato infantilizado que de alguna manera anula la capacidad de opinión, de decisión, las preferencias, los deseos de esa persona y por lo tanto su dignidad, que es lo más importante. Con lo cual yo ahí soy también radical. No, parece, vejez e infancia no. Me parece bien, ¿no? Es decir, no bajar. No. Vamos a decir, el llamarle niño, que se ha vuelto como un niño para, en el fondo, manejarle, justificar un trato inadecuado en esta persona, ¿no? Yo creo que es correcto.